Qué vuelta, familia, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un poquito de Quivicán, bienvenidos a uno de esos videos entre videos. Un video no va a ser tan largo, no estamos acá como creadores de contenido exactamente, pero estamos en Quivicán colaborando con el canal Amigos del Motor Cuba, un canal maravilloso que ahorita te voy a hablar de él. Te va a encantar, te va a encantar. Bueno, estamos colaborando con Amigos del Motor Cuba y tengo la oportunidad de crear un poquito de contenido para todos ustedes que me han pedido tanto, el poblado de Quivicán, que tanto me dicen Eric Quivicán. No es fácil llegar hasta acá, desde donde vivo en Centro Habana, pero aquí estamos y nada, como siempre, pensando en ustedes, pensando en crear contenido, pensando en seguir descubriendo esta preciosa isla que se llama Cuba. Quivicán, un poblado único y especial, lleno de historias que vamos a tratar de descubrir un poco. Vamos a caminar, vamos a ver su gente, ver sus lugares, ver sus sitios históricos, la mayor cantidad que podamos. Y nada, bienvenidos a un nuevo video, ya tú sabes, suscríbete y vamos para Quivicán. Quivicán es uno de los 11 municipios de la provincia de Mayabeque, en Cuba. Limita al norte con el municipio de Bejucal, al sur con el Golfo de Batabanó, al este con los municipios de San José de las Lajas y Batabanó, por el oeste con el municipio de Guira de Melena y San Antonio de los Baños. Fundado en 1700, es considerado como uno de los 20 pueblos más antiguos de toda Cuba. También es conocido por ser un municipio de economía cañera por excelencia y el lugar de nacimiento de célebres músicos como Bebo Valdés. Quivicán es un pueblo legendario, un sitio de cultura y tierra fértil. Ahora estamos en uno de los parques principales de acá de Quivicán. Acá podemos ver la iglesia, siempre maravillosa, una iglesia llena de historia. Los locales me decían que es la iglesia principal de acá de Quivicán, donde se celebran todos los actos importantes de este tipo de religión. Podemos ver la zona del parque, un monumento tipo obelisco realmente precioso al general Bruno Sayas, Juan Bruno Sayas, uno de nuestros héroes históricos. Espectacular, espectacular. En esta zona está, como sería allá en La Habana, un bulevar con todo. Nosotros allá en La Habana lo llamamos merolicos, vendedores ambulantes de cosas más o menos, vamos a decir que el 95% artesanales, vasos, pomos, etcétera, etcétera. Ya están recogiendo, pero bueno, podemos ver un poquito de la vida que se mueve por acá por Quivicán, de los puntos de venta. Un bulevar bastante bonito, podemos ver los bancos nuevos con techos. Bueno, el techo se está cayendo. It's a little bit crazy. You're suddenly blurry now. I wonder if anything was real. All our history is hazy. Aquí tenemos una glorieta preciosa. Les confieso que una de las cosas que más me gustan arquitectónicas son las glorietas, su composición. Ahora no debe tener ese uso, pero hay fotos de estos sitios así, con gente bailando. Es precioso culturalmente. Es delicioso. Lo que podemos ver es muchos niños jugando, etcétera, etcétera. Miren los detalles que aún conservan las losas, a pesar de que lo han pintado un poco, vamos a decir que al trozo, como se dice, como quiera, sin cuidado. Pero miren los detalles que conservan estos sitios de sus losas, con ese trabajo espectacular. Algo que me llamó la atención, que por lo menos no se ve mucho allá en La Habana, Centro Habana, es la cantidad de abuelos, la cantidad de personas mayores que están sentadas en este parque. En Cuba se está perdiendo un poco la cultura de cuidar a las personas mayores, de convivir con ellos, de respetarlos. pero sin embargo en este sitio probablemente el 90% de las personas que estaban sentadas en el parque eran abuelos hablando, por allá atrás estaban jugando dominó. Es espectacular que por lo menos en estos pueblos un poco más alejados de la capital se mantengan esas tradiciones tan hermosas, ¿no?, de cuidar a los abuelos. Desde que entramos al pueblo, el sitio que estamos buscando, que vamos a conocer con Amigos del Motor, un carro espectacular, que es su tipo de contenido, automovilismo, etcétera, etcétera, nos daban como punto de referencia el Coppelia de Quivicán. Yo todo ilusionado diciendo, bueno, será comer Coppelia, me como un helado. Pues no, el Coppelia es una máquina de frozen. Ay, Cuba, no deja de sorprenderme. Una máquina de helado tipo frozen, no sé cómo se llamará en tu país, un helado aguado. Nada que ver con el Coppelia de allá de Vedado. Y así luce una calle en el pueblo de Quivicán. Andamos ya en la zona de las casas, en la zona más urbana. Todas las casas son similares, una planta, dos plantas, con el mismo corte, con el mismo diseño arquitectónico. La gente se asombra cuando ven a alguien filmando. Como les dije, hoy va a ser un video entre videos, va a ser un video corto. El objetivo de nuestro video hoy es que estamos colaborando con el canal Amigos del Motor Cuba, un canal de automovilismo, un canal de ese mundo maravilloso de la velocidad en Cuba, de ese mundo desconocido, porque hasta yo, cada video que vengo a colaborar con el canal de Amigos del Motor Cuba, con Hendy, quedo sorprendido con la cultura automovilística, y estos pueblos, increíblemente, aunque son apartados, son los que más la gente siente ese feeling de tener el carro bonito, de tener la moto más rápida. Es espectacular. Un momentico de silencio, que viene el tractor del señor Andrés. ¿Cómo hacen ruido las bestias esas, eh? Pues nada, estoy con el canal de Amigos del Motor, como les decía. Lo pueden buscar acá en la descripción del video. Pueden buscarlo, Amigos del Motor Cuba, un canal fantástico. Realmente es una recomendación que ustedes saben que yo recomiendo siempre con asertividad y con honestidad. Y nada, estamos haciendo un video con él acerca de un carro, un Dodge del 57, si no recuerdo mal. Ahora te voy a enseñar un poquito, pero si quieres saber más de ese carro, si quieres saber más del automovilismo en Cuba, llégate al canal de él, que créeme, no te vas a arrepentir. Te voy a enseñar un poquitico del carro para que te vayas embullando, y seguimos tratando de descubrir, hay desengrasante, y tratamos de seguir descubriendo lo más posible de Quivicán, que me ha gustado. Tengo que volver. ¿Dónde está la mujer de desengrasante? Vamos a ver la razón por la que estamos en Quivicán y conocer a la gente del canal Amigos del Motor Cuba. Les voy a dar un filito de esa bestia. Verdad que el carro está espectacular. Yo no soy muy de automovilismo, pero está... ¡Qué hola! Muy bien. Enseñándole a la gente la bestia que tienes hoy en tu canal. Muy bien. Se trata hoy de Dodge del año 1957, pero una maravilla, una joya, un carro de sueño increíble. Sí, pero ya. Vayan para el canal Amigos del Motor Cuba, míralo aquí y van a saber toda la historia. Todo el contenido espectacular, unos videos geniales, ideas geniales, nada. Amigos del Motor Cuba, sin duda una de las meriendas más cubanas y una de mis favoritas. Complemento de la famosa cajita de comida cubana, ensalada fría y pan con bocadito. Una merienda revitalizante. Cuando vengas a Cuba, si no la conoces, dile que te sirvan ensalada fría con un pan con bocadito. Vamos a ver cómo está, a qué sabe. Vamos a hacer el test alimenticio, alimentario. ¿Cómo sería alimenticio o alimentario? No sé. Qué rico. Ah, misión cumplida. Delicioso. Me siento vivo. Una curiosidad, estamos en una casa normal acá de Quivicán y miren qué bonito, como a pesar de ser un pueblo de campo, comillas, comillas, como tienen su propio jardincito creado acá atrás en el patio, cuidando todas estas matas preciosas, los cactus. Yo tengo cactus en mi casa también. Wow, me encanta. Qué clase de boniato. Yo soy el rey de los boniatos. Ah, espectacular, espectacular. Cuando uno se toma el tiempo para crear estos pequeños sitios que son detalles, que son cosas mágicas, créeme, hace la diferencia. Y a mí me encanta ver la gente con hobbies tan espectaculares, ¿eh? Esta es la zona más agreste, como te puedes dar cuenta, están todos los arados, todos los cultivos. Por allá atrás vimos caña. Esto creo que es caña también, o algo similar, una planta similar. Este palmar espectacular. Lo que pasó era una bicicleta con motor. Dime algo. Creo que se le llama Riquilville, no estoy seguro. Antes de terminar este video tenía que comentar con ustedes las dos cosas que más me gustan de este tipo de pueblos apartados de la ciudad, de estos pueblos de campos, no tan de campo, pero bueno, casi de campo, como uno puede siempre ver las estrellas, como siempre el cielo está más despejado, y lo otro que me encanta, el silencio. Escuchen los grillos, el aire y nada más. Me encanta el silencio, la tranquilidad que se respira en este tipo de pueblos. Sé que mucha gente de este tipo de pueblos quieren ir a la locura, a la velocidad que se vive en las metrópolis, en las urbes, pero qué va, yo prefiero esto sin duda. Ah, me encanta. Yeah, you have to face it. Let's get back to basics. I'ma take the shot like it's a vaccination. I don't have the patience. I'ma shoot right now. Yeah, we undefeated and you gon' lose right now. Like click, 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 swish. I can switch it up anytime like that. Y bueno, familia, hasta aquí el video de hoy. Un video que, haciendo analogía al café, saben que soy adicto al café. Un video que en vez de ser un café fuerte, un café negro, sería como tomarnos un café instantáneo. Hoy fue tanta la locura, fue tanta la velocidad colaborando con el canal Amigos del Motor Cuba, que dije una pila de veces que estábamos en Artemisa y estamos en Quivicán, Mayabeque. Obvio, todos lo sabemos, pero a veces cuando vas tan rápido se te trastocan las palabras, se te trastocan los municipios. Menos mal que no me equivoqué de país y dije que por lo menos estábamos en Cuba. Y nada, fue un video cortico, quedo con el compromiso, el autocompromiso, porque yo quiero de regresar a Quivicán, hacer un video conociendo sus lugares, conociendo la yaca, estando más tiempo en el parque, entrando a la iglesia, entrando a todos los sitios, que tomando un frozen en el Coppelia. Eso hay que hacerlo. Pero bueno, ya tenemos esto, el video de hoy. Otro nombre le ponemos al video de hoy, es el tráiler del siguiente video que hagamos de Quivicán. Un día corto, un video sencillo, pero una aventura más, que es lo importante. Seguimos acumulando pequeños lugares de este gran país. Pequeños lugares seguimos tachando en nuestro mapa de descubrimiento. Y nada, que ya me están esperando, es lo que te digo. Ya me están esperando porque me tengo que ir para La Habana y ya es de noche. Se me olvidaba la parte más importante. Si te gustó el video, suscríbete. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos. Estoy practicando ser youtuber, caballero, entiéndame. Yo nunca hago esto, pero es lo que hay que hacer. Si te gustó el video, compártelo. Si te gustó el video, dale like, compártelo con tus amigos. Y nos vemos la semana siguiente en el próximo video, las aventuras de Mr. Wayne y Cuba andando. Ahora sí, chao. Tremenda. Agua para La Habana. Yeah, you have to face it. Let's get back to basics. I'ma take the shot like it's a vaccination. I don't have the patience. I'ma shoot right now. Yeah, we undefeated and you gon' lose right now. Like click, 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 swish. I can switch it up anytime like this. I'm a videographer and I'm on the verse. So when I shoot my shot, I don't know I'm gon'